incendis destaquen les de Calvià. Minva un 7% la xifra d'infraccions penals, però augmenten significativament els delictes per tràfic de drogues. Creixen en concret un 54%. Per Illes i Eivissa la taxa es redueix en un 14% i canvia la dinàmica dels dos primers trimestres de l'any, mentre que a l'illa de Menorca el total d'infraccions minva un 6%. Yo creo que hay que estar muy satisfechos con los datos que acabamos de mencionar. Los datos demuestran reducciones de las tasas de criminalidad, reducciones incorporando los datos de los meses álgidos de temporada alta, donde ha habido una afluencia masiva de visitantes. Por lo tanto, se demuestra que el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está dando buenos resultados, pero evidentemente no hay que conformarse, hay que seguir trabajando, no podemos bajar la guardia y en eso estamos. Demà començarà a funcionar la nova policia comunitària a Palma, un model nou.